esta diapositiva hablaremos sobre lo que son las normas de la responsabilidad social empresarial. Dentro de las normas tenemos lo que son las ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, o como unos sus siglas en inglés, ISO. Estas tienen su sede en lo que es en Ginebra, Suiza, y nacen a partir de la necesidad de pactar todas las normas de gestión de calidad que existen en los diferentes países del mundo. Dentro de las normas tenemos lo que es la ISO 26000, la ISO 14000 y otras normas que más adelante estaremos exponiendo. En lo que respecta a las ISO 26000, existen dos grandes familias de normas, que son las ISO 9000 y las ISO 14000, entre otras obras que normas complementarias que existen. Lo que respecta a las normas ISO 14000 abarca tanto lo que es el medio ambiente y también se incluyen las normas ISO 14001. El proceso de esta norma es muy innovador debido a que en el grupo de trabajo participan diferentes grupos de interés. Es algo muy importante puesto que se tiene la opinión y la participación de los diferentes grupos de interés, que son tanto interno, externo, tradicionales. Tenemos lo que son las normas ISO 14000, la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, son quienes las propusieron. ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, esta norma tiene correspondencia directa con la relativa a los sistemas de calidad ISO 9001. También forma parte de la ISO 14000 correspondiente al medio ambiente. La norma SA 8000 es una norma internacional para la responsabilidad social. Es una norma voluntaria, auditable y certificable. Establece normas básicas en 9 áreas básicas. Estas áreas básicas corresponden a lo que son el trabajo infantil, el horario, la dirección, entre una de las áreas básicas en las que esta norma establece. Luego tenemos la norma AA1000. Fue desarrollada por el Instituto de Responsabilidad Social y Ética. Tiene como objetivo asegurar la credibilidad y la calidad ética y social de los informes públicos. Está basada en la evaluación de informes siguiendo 3 principios fundamentales. Tenemos el principio de relevancia, de exhaustividad y capacidad de respuesta. Dentro del principio de relevancia, se refiere a que este informe debe presentar una contabilidad que abarque toda la organización, todas las áreas. Lo que es el principio de exhaustividad trata de que este informe debe tener todos los puntos de manera muy completa, no solamente una parte de lo que es la organización, debido a que se debe tener esa información para que se tenga un concepto y una evaluación claro de cómo está la empresa. Y con respecto a la capacidad de respuesta, se refiere a todos los puntos políticas en lo que respecta a los grupos de interés, un punto muy importante que se habla desde el inicio hasta el final en lo que es la responsabilidad social. Además, algo que me olvidé comentarles es que dentro de la norma CSA 8000 es una norma que abarca todo lo correspondiente al proceso ético de cómo se producen los productos, los servicios, los bienes, ¿sí? de una manera muy ética, ¿sí? Nosotros como consumidores tendríamos que tener ese pensamiento de que cada vez que nosotros compramos algo, tener presente preguntarnos cómo fueron elaborados, si fueron elaborados de una manera sostenible, tuvieron en cuenta todos los procesos de manera correcta y vieron todas las dimensiones, tanto en lo social, económico y ambiental. Esto es algo importante puesto que permite que nosotros provoquemos en las empresas el pie para que ellas puedan mejorar su proceso, incluso buscar nuevas maneras para que todo el proceso que tienen para ofrecer los productos sea de una manera mucho más responsable. Gracias.